creen? Pues ando trabajando. Y venía en la carretera a un rancho. Y venía atrás de un señor, de una camioneta que lleva unas vaporeras. Y vi que al señor se le voló una tapa. Yo dije, ay, ¿aventaron basura o qué? Pero dije, no, lleva vaporeras, es una tapadera. Y ya entrando al rancho le dije, oiga, señor, fíjese que se le voló una tapadera. Y dice, ay, deje, voy. Oiga, ¿no trae un tupper o algo para echarle una carnita? Le dije, ¿una carne? Me dice, sí, es birria, para que la pruebe. Y le digo, ay, no, fíjese que no traigo. No, pues pregunta por... Ay, no me acuerdo cómo me dijo. Angelito Gutiérrez, creo. Allí en la calle principal. Para darle. Le dije, ah, sí. Dijo, deje, voy mientras por a buscar la tapadera. Y ya cuando venía, porque yo nada más venía por un abono, me lo topé otra vez y me... Ah, le digo, ay, qué bueno que la encontró. Dice, venga, sí. No trae, me dijo otra vez, no trae un... para que echarle carnita. Le digo, no, dice... Le digo, no, pues lo sigo. Dice, venga, sí, sígame. La gente de rancho es muy amable. Venía también con otra señora y me invitaban a comer. Me invitó a su fiesta. Otras también me invitaron a la quinceañera. Una señora me dio fruta. Me han dado mole. La gente de rancho es muy amable. Miren, es una fiesta. Ay, no, yo ya me metí aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Le dije, gracias porque se dio un poquito para su toma. Ya, discúlpame. Miren a eso. Ustedes están bien jóvenes. Me saquen, bajen. Ahorita vengo. Sí, gracias. Van a tener fiesta. Sí, para que con una vida de. Yo la preparo, soy el santo. Para si algún día le guste y quiere una doctrina, confirmación, es lo que es que era una fiesta. ¿Es birria de que de...? De la que sé que era de marrano, de chivo con marranos y de todo preparado. Nomás no todo, no había preparado la de perro. No, pues si me das un número, porque sí. En agosto voy a tener 3 años. ¿Para agosto qué día? Todavía no sé qué día, a lo mejor... El día de... Del, los dos primeros de agosto para las... ¿Del 12 en adelante? De, del 2, del 2, 3 de agosto. Ah, sí. Sí, porque me voy a ir para Estados Unidos. ¿Sí? Es la última que va por todavía en estos días. Que ya mis hijos me están esperando ya. Ah. Ahorita la dejamos aquí para que se pruebe y ya lo dice si lo viste. Oye, ahí tiene. Ya abrí la barbacoa. Ya llegué a la casa, miren, ya abrí la barbacoa para darle al niño. Y comió poquita. Pero sí se tiró la salsa. Y la voy a vaciar a una cazuela. Las niñas no quieren, que no les gusta. A los que estaban ahí de la fiesta, como que les vi cara de... Y está aquí. Y el señor, muy buena gente, pásale, véngase. Y el señor que me sirvió, pues, es el señor que hizo la birria. O sea, no... No es el dueño de la fiesta, pero él muy invitador. Pero bueno, yo estaba ahí con una vergüenza, le decía, no, ya me voy. No, espérese, ya van a traer el plato, no, espérese, ya van a traer el cucharón. Y pues sí me dio 2 pedazos grandes, miren. Entonces, pues yo voy a hacer una salsita, yo creo que mañana voy a hacer porque pues no se va a ajustar. Miren, es poquita salsa. Y pues estas niñas que no les gusta, mía ahorita está haciendo quesadillas, ¿verdad, mía? Está haciendo quesadillas ahí. Y ahorita van a lavar los trastes, mía va a barrer y a trapear, ¿verdad? ¿Verdad? Ya iba a lavar los trastes, nada más que les digo que no querían, que no les gusta esta...
birria, barbacoa y pues está haciendo quesadillas a vida él igual. Entonces esta me va a durar para rato. Solo yo me la voy a comer. Tan buena que está, miren. De esta voy a hacer cuando le haga 3 años al gordito, primero Dios. Lo voy a contratar, me pasó su número, lo voy a contratar para que me haga esta birria, porque sí está buena. Está muy buena. Y voy a calentar tortillas para hacerme unos taquitos. Hola, andamos aquí en el centro. Suerte para ir. Andamos aquí en el centro, vine a Coppel. Y a que les dé un rato el aire porque estaban ahí aburridos, encerrados. Así es, Fresnillo. No sé, yo creo que ya les había enseñado. Cuestan las cazuelas, que ya no tengo nada de cazuelas. Mira. Wow. Papá. 8 piezas. ¿Quieres una paleta? Vete, vamos por una paleta. ¿Qué quieres paleta tú? Me da una de fresas con crema. ¿Qué más ¿Te quieres subir ahí? ¡Yay! No, le pegan. Es que te pegan. A ver, vamos a ver si acá hay más pequeños. Ven. Déjate, toma una foto. Ahí, párate. ¡Ay, qué bonito! Alex Sintec, Alex.
sabía. Nada más porque escuchamos el ruido y venimos. Y... a ver a qué horas pasa. Y mientras Abigail nos lava los trastes, pues yo les voy a contar por qué vendí la camioneta. Ya les había dicho que esa camioneta la quería vender porque gasta mucha gasolina. En una vuelta al rancho, pues son 100 pesos de gasolina, entonces era muy gastalona. Aparte que, pues yo casi nada más la uso para ir a trabajar y para ir al rancho. Últimamente, pues se la estaba prestando a mi mamá porque su carro está descompuesto. Y pues más que nada la quería pues para mover a los niños, porque pues yo para irme a trabajar me puedo ir en el camión, hasta me puedo comprar una bicicleta. Pero pues para mover a los niños sí se me complica más. Entonces, yo también ya quería liquidar algunas deudas. Entonces dije, no, pues ya la tengo que vender. Desde hace tiempo la quería ofrecer, pero por una cosa u otra no podía, o yo no la entendía muy bien a eso. O sea, como decir, esta camioneta tiene esto y esto y esto. Y pues bueno, ya al momento de que ya la había ofrecido, porque me ayudó una persona pues a venderla, me dijo que tiene, no, pues no tiene nada. Y el ruido que se le escuchaba, porque antes se le escuchaba como un ruido, y él me había dicho que era del motor. Y le dije, no, pues no se le escucha, me dijeron que era que le faltaba aceite, ya le puse aceite, ya no se le escucha nada. Bueno, entonces está bien. La subimos a un precio, me ofrecieron uno y pues ya al momento de que la persona fue a ver la camioneta, dijo, no, esta camioneta trae este detalle, se le escucha este ruido. La caló y dijo, cuando va caminando, pues se le escucha todavía más, no me conviene. No, pues no se las compro. Si yo les puedo ofrecer, si quieren tanto. Total que ya estuvimos un rato. Ofrecía pues muy poco. Dije, no, pues mejor la checo a ver qué tiene. Pues para ofrecerla más, ¿verdad? Pero me dijo esta persona que me ayudó, me dijo, no, es que no te conviene, mejor véndela ya, porque si después se le escucha más ruido, pues ya no la van a querer, es que lo primero que quieren pues es que esté bien el motor en la transmisión. Y yo dije, no, pues sí es cierto, yo ahorita no tengo ni dinero para meterle más o para mandarla que la cheque un mecánico, mejor pues de una vez. Entonces, pues sí, el señor ya se iba porque le había dicho que no. Y le dije, señor, oiga, espérese, no, siempre sí se la vendemos. Y pues ya el otro mes, a ver cuánto logro juntar para, pues comprarme un carrito, y el niño va a cumplir 3 años en agosto y pues también lo voy a bautizar porque no está bautizado, entonces pues quiero ahorrar para eso. Entonces van a vernos más seguido por aquí y espero de corazón y les pido por favor que nos apoyen viendo los videos para poder pues juntar otro poquito más de dinero y comprarme el carrito y juntar para la fiesta, porque se vienen muchos gastos. Entonces pues hay que echarle ganas en los videos y ustedes apóyenme viéndonos, poniéndoles like, compartiendo algún comentario. Ahí también ahí dice que si quieres dar un regalo como el gracias, si quieres como donar una cantidad, algo así. Es como un regalo al creador de videos, pues igual nos pueden mandar un regalo si ustedes gustan. Yo se los agradecería bastante. Y también dejen correr los comerciales, eso nos ayuda bastante.